Rapidagro, The Green Standard. Aucan, concesionario oficial Nissan en Santa Fe. Y ahora también sobre Ruta 34 en Rafaela. Grupo Insuga, 60 años transformándonos. Y como lo hacemos semana a semana, renovando el contacto con toda la teleaudiencia, pero hoy estamos de estreno con casa nueva aquí en Aucan y ya la queremos mostrar en pleno funcionamiento. Exactamente, Aucan ha inaugurado un nuevo concesionario completísimo, porque aquí están todos los servicios incluidos. Estamos en calle San Martín 3651 en la ciudad de Santa Fe. Esquina Cándido Pujat. Esquina Cándido Pujat, un lugar que estuvo abandonado durante muchísimos años. Era la antigua fábrica de manteca de Milkaut. Y esta empresa, con buen ojo, ¿no?, siempre apuntando a un lugar muy estratégico de la ciudad de Santa Fe, instalar este concesionario con salón de ventas, servicio técnico, área de reunión, bueno, completísimo, y hoy lo vamos a recorrer todo. Todas las instalaciones que vamos a ir compartiendo con todos ustedes, porque aquí está toda la marca Nissan identificada a través de la Frontier, que se fabrica en nuestro país, en la ciudad de Córdoba. Está el Sentra, está la Kit, que por supuesto es el auto, uno de los coches más demandados, y muchas novedades que muy pronto vamos a ir compartiendo con todos ustedes. Pero esto simplemente a manera de adelanto, que estuvimos en Esperanza, en Sica, un equipamiento con destino a Vaca Muerta. Exactamente, una torre deshidratadora de gas que se va a Vaca Muerta para la extracción del gas que se obtiene de los pozos. Sale con agua, bueno, este es un elemento fundamental para la inyección del gas a la red. Es un equipo de 6 que va a enviar Sica Metalúrgica Argentina hacia Vaca Muerta. También estuvimos en Entre Ríos junto al equipo de trabajo de Plemsila. Y también, Ana, tenemos el arte porque visitamos el taller de Ricardo Calenchini, que por supuesto ponemos en valor su calidad artística. Y también tenemos algo muy especial que ya está vigente en nuestro Instagram, Martín Bustamante TV. Estamos lanzando un sorteo compartido entre Martín Bustamante TV y Baco. Estas herramientas, que ¿a quién no le gusta tener una herramienta Baco en su casa? Confiables, muy fuertes, indestructibles. Indestructibles. Y como siempre decimos que estamos donde el trabajo es noticia, la gente de Baco, por supuesto, comprendió nuestra idea y queremos, de alguna manera, distinguir y destacar a aquellos trabajadores o trabajadoras que quieren y se sienten confiables su trabajo con estas herramientas. Es un kit S81 Mix, una caja completísima, súper pesada. La levantamos y pensábamos que era maliviana, súper pesada. Tenés de todo dentro de esta caja, así que ingresá a nuestro Instagram, seguí las bases y condiciones y sumate a este gran sorteo. Compartimos algunos de los adelantos para el programa del día de hoy. Tenemos muchísimo más, les proponemos una pausa y continuamos de estas flamantes instalaciones de la nueva concesionaria Aucan Nissan aquí en Santa Fe Capital. El S, desde Paraná, junto a una gran red de agentes. Ahora también con la agricultura de precisión Plantium, EcuRow y piloto automático. El S Vigía y Plantium. Grupo Bolsán, generando valor agregado y brindando servicios al productor agropecuario. CIE Ingeniería, proyectos, automatismos y montajes eléctricos. Somos representantes de CETEC, grupos electrógenos y compresores. Comercialización y servicio técnico en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. CIE Ingeniería, comprometidos con el servicio de calidad. Desde hace 40 años compartimos la mesa con nuestra gran familia de consumidores. Tacural, el sabor del fiambre casero. BMC, soluciones en refrigeración industrial. Orgullo rafaelino que se exporta a todo el mundo. Guor Química, comprometidos en liderar una industria química sustentable y generar impacto positivo en las personas. Más de 20 años vinculados a las nuevas ideas y aportando valor a las industrias. Guor Química.
¿Querés optimizar tu proceso productivo, industrial, logístico o agropecuario? Construí con paneles termoaislantes de poliuretano. Tecnomateriales, soluciones para proyectos innovadores. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Acron, siempre Acron. Andrueto, estructuras metálicas. Hace más de 40 años que fabricamos y construimos galpones, depósitos y naves industriales con la más alta tecnología de producción. Andrueto, líderes en construcción de estructuras metálicas. AIC, especialistas en hidráulica agrícola, industrial y vial. Venta, reparación y fabricación de equipos a medida. Representamos las marcas líderes del mercado. AIC, soluciones oleohidráulicas. Uno se siente muy a gusto recorriendo estas nuevas oficinas de AUCAM en calle San Martín. Estela, un placer charlar con vos, que han sido parte de todas estas etapas de crecimiento, siempre desafiándose de la familia Macua, ¿no? Sí, realmente no paramos. Cuando no es uno, es otro que se embala, entonces nos vamos potenciando con la familia. Y tenemos acá la foto de don Alberto. ¿En qué momento se tomó esa fotografía? Esta fotografía se tomó cuando inició la obra de construcción de esta concesionaria. Donde estaba la antigua fábrica de manteca de Milcaut, ¿no? Exactamente. Era un edificio que estuvo abandonado durante un montón de años. Y ese sueño que lo fueron construyendo y hoy es una realidad, te felicito porque la concesionaria está buenísima. Vemos un montón de gente que entra a consultar, o sea que creo que la familia se merecía un espacio así para responder a todos los usuarios Nissan, así que... Exactamente. El espacio está creado pensando en el cliente, en la experiencia que vaya a llevar adentro de la concesionaria. Entonces pensamos en todos los detalles para que esa experiencia sea única. ¿Qué es lo que va a encontrar el usuario Nissan acá? Bueno, sobre todo, en primer lugar, lo que siempre tratamos de transmitir es la calidez y la amabilidad de nuestro personal, que es lo que tratamos de fomentar en todo momento. Y después acompañarlo con instalaciones acordes a sus necesidades, un buen lugar de espera, si es necesario esperar la atención de su vehículo o ser atendido el mismo. El taller, que ustedes lo habrán visto, está impecable, a la vista de todos los clientes. Si quieren ver dónde está su auto, quién lo está atendiendo, lo va a tener. Y en general, todas las instalaciones, sobre todo al estar nuevitas, también se lucen mucho más. Claro, y también es un confort para todo el personal, todo el equipo de trabajo. Sin duda. O sea, hemos pensado, además del cliente, en nuestro personal. Tienen todo lo que pueden requerir para estar en un clima de trabajo de lo más favorable. Tienen sus vestuarios, su comedor, los que necesitan oficinas la tienen. En general, todo lo que pueda hacer que su día a día sea lo más confortable posible. Bueno, muchísimas gracias, Estela, y nosotros vamos a recorrer todo este lugar, vamos a ingresar a cada rincón, charlar con los chicos del taller, con el área de ventas, así que vamos a hacer un programa especial desde acá. Dale, me parece bárbaro. Bueno, gracias, Estela. Y nosotros seguimos, pero ahora vamos con más contenido. Nos vamos a la provincia de Entre Ríos, porque allí estuvimos junto a la familia de Plems y Lajes, también otra familia dedicada al compromiso con el crecimiento y en este caso una nueva etapa de picado de maíz, este servicio que brindan a cada uno de sus clientes con la máxima calidad. Están llegando las primeras heladas, Claudio, pero el trabajo es intenso. Felizmente estamos sobre este maíz que alcanzó un buen desarrollo, ya de tercera, ¿no? Un maíz bien tardío. Sí, un maíz tremendo, muy tarde ya, estamos hablando del 15 de junio, ya pasaron 5 heladas. Es un maíz sembrado tardío,
como en todos los que estamos haciendo ahora, todavía seguimos a pleno con las 7 máquinas trabajando y trabajando en estos cultivos. Una campaña de acuerdo a un año atípico por la sequía, ¿verdad? Por eso la demanda del silo, del embolsado, ha sido casi imprescindible, ¿no? Se aumentó la demanda. Fue un año totalmente atípico comparado de otro. Venimos un año en una sequía tremenda donde no hubo pasto de nada. Y bueno, sí o sí, o lo único que había que darle para comer estos últimos 8 meses a los animales fueron silaje de maíz, pastura, lo que sea. O sea que ahora se junta, digamos, el gran trabajo, la gran demanda de silo con los verdeos de invierno. Sí, recordemos que hace 15 días que aparecieron buenas lluvias, 15, 20 días, y eso hicieron que los verdeos se levanten y exploten. Y tengan muchos kilos por hectárea. Incluso hoy ya hay uno de los equipos trabajando en pastura y la semana que viene ya van a haber 3 equipos trabajando en pastura. O sea que esta mayor demanda, ustedes felizmente con todo el equipamiento y las máquinas de última generación de este tipo de picadora, les permitió responder a esa mayor demanda. Sí, nosotros hacemos un gran trabajo, una gran logística, digamos, porque trabajamos en 9 provincias y la verdad que los 7 equipos se portaron de primera. Son máquinas que estuvieron en promedio de 250 hasta 350 hectáreas por día. Entonces podíamos avanzar muy rápido y bueno, eso también gracias a la cantidad de camiones batea que tenemos contratado, las máquinas prácticamente no pararon. Y en el balance comparado con la campaña del año pasado, ¿en qué cantidad de hectáreas pudieron incrementar? Bueno, nosotros el año pasado ya habíamos hecho una muy buena campaña que era de 27.000 hectáreas entre pastura y gruesa y ahora estamos cerrando 45.000 hectáreas en junio. O sea, nos quedan todavía un par de lotes para terminar maíz. O sea que prácticamente van a duplicarlo del año sí, pasado. Sí, prácticamente lo duplicamos. El año pasado trabajamos con 6 equipos, este año trabajamos con 7. Pero este año se anexaron 2 meses más por la sequía y aparte por la gran demanda de silaje que tienen todos los tambos y los pitlos. O sea que principalmente ustedes incrementaron la demanda o respondieron a la demanda en la cuenca lechera principalmente. Principalmente la cuenca lechera es la que mayor parte se trabaja. La cuenca lechera y bueno, la ganadera también, muchos pitlos de gran capacidad, de gran tamaño también. También desarrollamos algo más en la provincia de Buenos Aires con clientes nuevos. Wow. También, así que bueno, muy bueno. Seguramente los nutricionistas los tienen muy en cuenta y los consideran con las herramientas adecuadas, porque este tipo de máquina también les brinda una información muy certera que al nutricionista le sirve para programar la alimentación del rodeo. Los 2 últimos equipos con los que estamos trabajando, las 2 últimas máquinas nuevas que se compraron, ya tienen mapeo de grano en los silajes y mapeo de energía, ya hace un mapeo completo del silaje, o sea un análisis, ya entrega el análisis hecho a esa máquina y lógicamente que sí, que este año los nutricionistas tuvieron y van a tener que hacer un gran trabajo dado a que hubo muchos cultivos que no se desarrollaron, que no llegaron a término, digamos que no tenían espiga y toda la historia. No solamente tener este tipo de maquinaria adecuada a todas las condiciones que exige el trabajo de los nutricionistas, sino también toda la logística. Estuve charlando con uno de los choferes que es de Tucumán, el otro que es de Formosa. Hay una gran cantidad de camiones y el ritmo es intenso y están las 24 horas trabajando aquí. Sí, hay, o sea, como yo digo, el detrás de escena que no se ve, que son... Claro. Acá hay gente trabajando con camiones de Buenos Aires, gente de Tucumán, gente de Santiago, de todas las provincias. ¿Y de domingo a domingo? De domingo a domingo, o sea, este equipo puntualmente hace 90 días que están trabajando sin parar un día. Bueno, felicitaciones con tu hermano Leandro y con Amílcar. Conforman todo un equipo también el desafío de una pyme familiar como es Plen Silaje, creciendo y de pronto, de alguna manera también respondiéndole y dándole garantía al sector productivo que se marca sus objetivos de crecimiento. Sí, totalmente, totalmente así. Bueno, nosotros somos unos agradecidos de la vida porque claro. Los que nos conocen saben que nosotros hace 15 años arrancamos menos cero y claro. Hoy hace 3, 4 años que estamos liderando el mercado del picado.
y hemos adquirido mucho conocimiento y también muy agradecido con todos los que confían en nuestro trabajo y un agradecimiento muy especial al equipo de gente que está día a día detrás de todo esto. Y sin golpear las puertas del Estado, de los funcionarios, sino poniendo lo necesario, las garantías del trabajo que ustedes hacen, porque los créditos son cada vez más escasos o casi nulos, ¿no? Sí, sí. No, yo digo siempre que es lamentable que no se apoye a la producción, porque nosotros tenemos un país para explotar, para crecer tremendamente, pero bueno, lamentablemente hay gente que no está a la altura de la demanda del campo. WL Bioenergías. Aportamos valor a la producción primaria y energía renovable en constante evolución. En New Holland te acompañamos escuchándote, brindándote productos y soluciones pensados para lo que necesitas y mucho más que eso. Productos eficientes y confiables para que cosechar no sea un trabajo más, sea la satisfacción de saber que todo ese esfuerzo vale la pena. New Holland es Grosso Tractores y en Frank con STR. Cuando el agua pasa, hay vida, hay relax, hay progreso. Si es agua, pasa por Hidroplast. Rossi Aluminio sigue creciendo. Lanzamiento de nueva línea de perfiles alta prestación y accesorios para diseño y montaje de aberturas. También con desarrollo y fabricación de piezas especiales para otros sectores industriales. Rossi Aluminio. Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Julio Gómez. Insumos para corte y soldadura. Somos representantes oficiales de equipos RMB en la región. Tu campo avanza, y más con tasa 0%. Consulta todos los convenios a tasa 0% en bancoentrerrios.com.ar/empresas/tarjetas/agro. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Bien, vamos a avanzar entonces con la tercera categoría y es Mejor Empresa de Servicios para la Producción. Los nominados son Asociación Braford Argentina, Cooperativa Guillermo Lehmann, Los Grobo Agropecuaria. Y la mejor empresa de servicios para la producción es para Cooperativa Guillermo Lehmann. Deezer nace en espacios de película. Concepto Deezer Steel Framing, combinable con otros sistemas constructivos. Permite control de calidad, impulsa creatividad. Materiales de última generación tecnológica. Deezer. Aquí cuando ingresás al nuevo salón de Aucán concesionaria Nissan te recibe una de las tantas versiones de la Kit, que por supuesto es uno de los vehículos más atractivos y que más se comercializan en la marca. Por supuesto todas las variantes, también los distintos modelos de las Frontier, que son también el atractivo número uno para los que andamos en una camioneta y tenemos uso ciudadano o uso también de trabajo en jornadas agropecuarias. Por supuesto, son muchos los que ya se identifican con la Frontier, con calidad japonesa y fabricada en nuestro país, aquí en Córdoba. Ahora los invito a viajar a la ciudad de Esperanza, porque allí visitamos SICA Argentina, esta empresa que en los últimos tiempos ha tenido una gran proyección hacia la petroquímica y lógicamente forma parte de la respuesta tecnológica, sustitución de equipos importados que demanda todo el gran desarrollo que genera la extracción de petróleo no tradicional, la extracción de gas en Vaca Muerta, y estos equipos van con ese destino.
más, llegamos a SICA Metalúrgica Argentina, esta empresa radicada en Esperanza, en la provincia de Santa Fe, porque se van cumpliendo sus objetivos de desarrollo y más equipos viajan para Vaca Muerta, formando parte de estos desarrollos de obras que se están realizando allí, Claudio, ¿no? ¿No es cierto? Sí, así es. Bueno, estamos por despachar la torre contactora de una planta TEC, que es parte de todos estos procesos que estamos trabajando para Vaca Muerta. Y bueno, por la dimensión del proyecto, tenemos que hacer una división en 7 camiones para el transporte, el cual el primero es la torre contactora, que consta de 15 metros de largo y 45 toneladas. Y contame, vos que sos el líder del proyecto, te encargás desde el inicio, cuando se realiza la compra, hasta el proyecto final. Contame de esta torre contractora, ¿cuál es la función? ¿Dónde va a estar instalada en Vaca Muerta y qué función va a cumplir? La función de la torre es básicamente deshidratar, sacar las partículas de agua con la que sale el gas del pozo para evitar tener problemas con una corrosión, por ejemplo, en cañerías. Y bueno, lo que hace básicamente es eso, sacar el agua del gas. Claudio, un aspecto no menor es la logística. Decíamos, bueno, 15 metros para esta torre y otros tantos equipos complementarios. ¿Cómo se realiza el traslado hasta Vaca Muerta y qué aspectos hay que tener en cuenta? El traslado se realiza, de acuerdo a los primeros estudios que hicimos, lo vamos a hacer en 7 camiones diferentes, todo por vía terrestre se hace, hasta llegar a Vaca Muerta. Una vez que llega a Vaca Muerta, YPF se hace cargo de la verticalización de la torre y de la instalación de estos equipos, y después vuelve a entrar SICA con una asistencia técnica para la puesta en marcha final y, bueno, el inicio del proceso. Bueno, y todo este trabajo de ingeniería, desarrollo de proyecto no queda librado al azar. Danilo, vos te estás contratado por YPF, contame cuál es tu función, por qué estás acá presente ahora. Bueno, estoy como inspector de YPF, dirigiendo un poco, controlando lo que se fabrica también, como un paso intermedio entre lo que fabrica SICA y antes que llegue a obra, como para garantizar de que esto va a cumplir los requisitos normativos y las especificaciones técnicas que se requieren para que trabaje normalmente el equipo, como la deshidratación del gas. Tenés los planos en manos, supongo que es un intercambio permanente de ir del plano a la obra, repensar algunas cosas, ¿no? Y esa simbiosis con SICA me parece que estuvo desde el principio, ¿no? Sí, sí, sí. El tema de ingeniería es complejo, lo ida y vuelta, las especificaciones técnicas, si cumplen, no cumplen. Por ahí cambia algún dato o alguna especificación en la parte del pozo petrolero que hay que reflejarlo en la ingeniería, modificar, y por ahí muchas veces implica también modificar lo que ya tenemos construido para adaptarnos a las nuevas especificaciones que requiere el pozo. ¿En qué contexto de Vaca Muerta llega esta necesidad de instalar un equipo de estas características para deshidratar el gas? Que charlábamos con Claudio, bueno, el gas sale con agua, es necesario deshidratarlo para inyectarlo a la red. ¿En qué contexto llega? ¿Qué es lo que está sucediendo en Vaca Muerta, digamos, para que sea necesario un equipo como este? Bueno, el boom de Vaca Muerta y todas las perforaciones que estamos teniendo últimamente, donde están trabajando todas las empresas del mundo, se está perforando y se trae por un lado petróleo y por otro lado gas. Ese gas que sale de forma húmeda tenemos que deshidratarlo de alguna manera para que poder inyectarlo en la red y llegue a nuestro domicilio gas seco que no oxide, corroa las cañerías, no rompa los instrumentos ni nada. Entonces, en ese contexto viene aparejado estos equipos y, bueno, que todos los argentinos podamos tener alguna vez gas. Exacto. ¿Y este es el primero de cuántos equipos que se van a enviar a Vaca Muerta? Bueno, esto van a ser 6 plantas, en principio son 6. Cada uno va a un proyecto diferente, a un lugar distinto de Vaca Muerta. Esta es la primera que estamos por entregar o empezar el comienzo de entrega. Vos viviste en Vaca Muerta, me contabas, ¿no? Estuve en Vaca Muerta formando parte también de la novedad allá. La verdad que una experiencia inolvidable, fenomenal. Y es unas obras que se vienen realizando, cuán importante que es todo esto que está sucediendo.
y mencionar esto, ¿no? Que las empresas de nuestra región, en este caso de Esperanza, provincia de Santa Fe, formando parte de este boom, de este desarrollo que está ocurriendo allí, así que es un gran orgullo para sí, nosotros. Sí, para nosotros también, la verdad que estar en una zona industrial como es esta Esperanza, muy considerada por todas las empresas, no es menor. Muchísimas gracias, Dani. Y aquí la Frontier tope de gama, la Pro 4X. Me gusta esa, Martín. Todo tapizado de cuero, espectacular. Pero hay mucho para ver y muy pronto va a haber presentación de nuevos modelos. Tenemos aquí detrás de nosotros la X-Gear, la nueva versión de la X-Gear. Tenemos el Sentra, bueno, un montón de vehículos. Y ya le vamos a mostrar una que está muy buena, Martín. Si te gusta la vida al aire libre, irte de camping, te vas con la chata y con la carpa incorporada. Bueno, ya les vamos a contar. Ya les vamos a contar. Pero volvemos a Agroactivo, porque como siempre, así se presentaron novedades tecnológicas. Y hablar del dron DJI que Acron está comercializando es hablar de la sustentabilidad y es hablar de la agricultura de precisión. Exactamente. Cuando llegamos a Agroactiva, el stand de Acron estaba con un domo gigante con presentaciones en vivo. Podías ver cómo se comportaba el dron, unas demostraciones para todos los interesados. Ya llevan 8 drones vendidos en la República Argentina y van por mucho más. Una herramienta fundamental para las economías regionales, así que charlamos con ellos y de acá nos contaban detalles. Contame cuáles son los usos principales de estos inmensos drones que el productor cada vez lo acepta mucho más. Bueno, son 3 los usos. El mayor es la pulverización, luego la fertilización y la siembra. Bien. Exacto. Y tenemos diferentes modelos. Contame un poquito de detalles de cada uno de ellos. Bien. Primero el que tenemos acá atrás, el primero es el T40. El T40 se refiere a 40 litros que tiene para hacer la pulverización. Y el que vemos un poquito más allá es el T30, que es el modelo anterior, 30 litros de pulverización. Bueno, básicamente cuenta con 4 brazos. Cada uno viene con doble motor. El doble motor lo que hace es lograr meterle el producto bien, mover el cultivo y meterle bien el producto a lo que es cuando hace la pulverización. Vienen con una cámara frontal, el tanque, como habíamos dicho, 30 litros, un radar, lógicamente, para cuando haya cualquier tipo de obstáculos en el campo, poder detectarlo. En lo que es todo lo que es economías regionales, la verdad que se le da mucho uso porque los campos o los árboles tienen diferente tamaño. Lo que es todo lo que es extensivo, por ahí ya tenemos nuestro cultivo que es bastante parejo, no tenemos diferente, no tenemos obstáculos, así que ahí pues, se puede prescindir un poco, pero la tecnología está. ¿Y cómo es la autonomía, cantidad de hectáreas que puede pulverizar Bien. O puede fertilizar? Bien. ¿Y en cuánto tiempo? Sí, bueno. Puntualmente, el T40 puede hacer 21 hectáreas por hora. 21 hectáreas por hora. Por hora, exacto. Eso a razón de 10 litros por hectárea. El dron trabaja a ultra bajo volumen, puede llegar a tirar 2 litros por hectárea, lo cual es una eficiencia muy buena, es muy eficiente. Y recordar que trabaja con baterías. El dron viene con un kit de 3 baterías que duran aproximadamente 10-12 minutos. Lógicamente dependiendo del entorno, si hay algún viento, digamos, cuán eficiente sos vos en cargar, cambiar la batería, hacer carga de líquido, digamos, bueno, es una variable. Y esas baterías se cargan en el mismo tiempo, 9-10 minutos, depende con cuánto lo traigas al dron. Claro. Y repones. O sea que siempre lo tenés activo. Exacto. Y viene con 3 baterías justamente para, digamos, tener una siempre, digamos, fría, porque si trabajan en jornada 8 o 9 horas pueden que empiecen a tener algún tipo de recalentamiento, que es normal por el uso, pero para mantener continuamente utilizando el dron y no tener ningún tipo de muerto y poder ser eficiente. ¿Y hay algún tipo de monitoreo de datos que te va arrojando la computadora? Exacto. Nosotros tenemos una cuenta en DJI que lógicamente puedes ver todo lo que él hace en la computadora, digamos, de banco, si quieres hacer el seguimiento, pero si no, también lo puedes ver en control remoto, que te guarda toda la operación que vos estás haciendo para verlo en el momento, para verlo cuando vos gustes, cuando tengas ganas.
De hecho, también tiene la posibilidad de que vos puedes arrancar a operar el dron y en determinado momento, por factores climáticos, lo que sea, no podés usarlo más. Él vuelve, al otro día volvés y sigue trabajando desde el punto exacto donde quedó porque tiene una orientación, una precisión de centímetros, o sea que es... Bueno, vemos muchísima gente en el stand, pero ¿cómo ha sido la aceptación? ¿En qué zonas productivas ustedes más lo han visto que tuvo más respuesta al producto? Todo lo que es el cultivo extensivo lo ha adoptado muy bien, digamos, justamente entendiendo esto de que trabaja con un trabajo volumen. Y también aceptando, digamos, un poco todo lo que es la ecología, digamos, que tiene el dron. O sea, porque este, con un complemento de un dron multiespectral, puede ser variable y también puede ser mucho más eficiente, ¿no es cierto?, cuando tenemos mayor hectárea. En lo que es economías regionales, bueno, en eso tiene una penetración realmente perfecta, muy grande, digamos, porque se utilizan actualmente metodologías que no son de lo más eficientes. Me decías con los productores citrícolas. Exacto. Y estuvimos también en Misiones, estuvimos en Mendoza, haciendo en almendros, haciendo en vid, haciendo en yerba, haciendo en cítricos. Y la verdad que la aceptación es muy, muy buena. Así que estamos muy contentos de cómo se viene desarrollando el mercado, la verdad que sí. Baires Print Santa Fe, industria gráfica publicitaria. Potenciamos la imagen de tu empresa. En la Argentina, protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos. Bemix, el inoculante para psilo más usado. Bemix, un producto Nexus Agro. Metalúrgica Andrea. Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas con sistema Alma Llena. Metalúrgica Andrea. Calidad que perdura. Río Salado. Equipo de profesionales y maquinaria adecuada para el tratamiento de suelos y planta hormigonera con elaboración y distribución en obras. Ahora también con nueva planta en San Carlos Centro. Tecnotex. Ahora con nueva tecnología, logrando mayor eficiencia y calidad de sus productos. Tecnotex. Esperanza. Somos una empresa moderna y dinámica. Nos especializamos en electricidad industrial, automatización y control de procesos. La eficiencia energética es nuestra premisa. Desde Sunchales al mundo, somos Tecnowatt. Ingeniería al servicio de la eficiencia. Transporte Pedrito. 50 años brindando el mejor servicio. Gracias a todos los que confían en nosotros. Mafralac, nutrición a medida. Desde 1995 desarrollamos y elaboramos especialidades medicinales con los más altos estándares de calidad. Laboratorios La Fedar, de Entre Ríos al mundo, al servicio de la salud y la vida. Neocuprexan, deficiencia múltiple, solución única. El suplemento ideal para el tratamiento de carencias minerales en bovinos. Contiene cobre, zinc, manganeso, selenio y yodo. Neocuprexan, otro producto de Over. Y el próximo 2 de septiembre, en la gran noche del Muy Bien, por supuesto va a ser un motivo para destacar muchísimos que hacen al desarrollo de nuestra gran región, los sectores industriales. Y usted, amigo Ricardo Calanchini, con su estilo se identifica y mucho en esto de la participación de distintos sectores empresariales que no solamente valoran la calidad de tu trabajo, sino también se identifican con tu estilo, ¿verdad, Richard? Gracias, querido Martín. Sí,
Bueno, teniendo tantos amigos, para mí es un placer que gente de las empresas también convoquen artistas para promocionar la cultura y el arte de Santa Fe en sus empresas. En varias de ellas se jerarquiza mi obra en lugares importantísimos de esas empresas. Y principalmente con cada una de ellas, que es lo que vamos a distinguir en el Muy Bien, marcan distintas etapas de crecimiento en su infraestructura, en sus hechos de trayectoria también. ¿Y la obra tuya, Richard, en qué estilo se puede identificar? Bueno, yo desde mi comienzo, ya también igual que ustedes, el año pasado cumplí 40 años de actividad, que he viajado por tantos lugares del mundo, he dejado mi obra, yo me considero un surrealista. Después, ese motivo que surgió del gran maestro Salvador Dalí fue un poco mutando y actualizándose, pero el origen fue ese. ¿Y se identifica con esos colores muy vivos, de los acrílicos, de los materiales que vos usás, verdad? Sí, tengo esa, que puedo en las obras, por ejemplo, esta obra que tenemos atrás tiene una cantidad de, desde tintas, desde acrílico, óleos, lacas. Bueno, al manejar un montón de distintas técnicas, puedo utilizar muchísimos materiales y bueno, como viste, en mi estudio hay de todo para todo. Pero figuras muy bien definidas, los peces, elementos marinos también y todo, pero todo en una perfecta armonía. Diría, ¿no? Armonía, sí. ¿No? Bueno, esto es un trabajo muy, muy duro de ser artista. Lo tomé ya hace 40 años como mi profesión, es lo único que hago, y como los jugadores de fútbol, en vez de patear todos los días la pelota, pinto y pinto, y es un placer enorme disfrutar esto que estoy logrando. Pero cada obra tiene una creatividad exclusiva, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Y también para unas empresas que me han contratado para hacer una obra, a mí me gusta ir, hablar con ellos, recorrer la empresa y saber más o menos para ubicarme en el contexto y en el todo para armar una buena obra para ellos. Podríamos decir como un traje a medida. Exacto, exacto, exacto. Bueno, que después con la obra se convive mucho tiempo, va mucha gente, en varias empresas que reciben gente de afuera permanentemente, esa presencia tiene que ser muy importante y yo también en el día ese tenía que quedar muy bien con el dueño de esa empresa. Por eso, una vez más, vas a estar acompañándonos en el Muy Bien, como alguna vez me entregaste una obra que distinguimos a Dante Viciniano por su trayectoria. Y una vez más, la obra de Richard Calanchini va a estar presente como un obsequio entre todos los presentes, ¿verdad? Esa fue tu idea. Exactamente, fue la idea, pero también es muy importante lo que vos haces, porque en ese grupo de gente que el arte no es moneda corriente para todos, vos también estás abriendo una nueva puerta, un portal para la cultura, para que se interesen, para que conozcan, y bueno, y ahí voy a estar presente. Por eso la cultura del trabajo está presente en cada uno, porque me imagino que lo tuyo, más allá de tu impronta y tu reconocimiento y tu definición como profesional del arte, me imagino que es un permanente desafío también de superación, y por eso estás próximo a viajar a Europa, cosa que es el objetivo seguramente de un gran artista, participar en esos escenarios internacionales. Exacto, exacto. Bueno, es también el esfuerzo de todos los días y pegar con el mismo martillo en el mismo clavo. Esa también es una metáfora que va. Sí, estoy viajando, voy a hacer dos muestras, una en Madrid y otra en Barcelona. Para el día 2 vamos a estar abrazándonos y vamos a entregar una hermosa obra. Bueno, y seguramente allí va a ser un motivo para que nos comentes del éxito de esta incursión internacional, porque tuviste ya otras experiencias internacionales, sí, ¿verdad? Sí, sí, mucho tiempo. Muy reconocido ya. Sí, sí. En varios lugares hay obras. Sos un verdadero referente con este estilo de Dalí que lógicamente nos hace sentir muy, muy halagados, porque sos un hombre de aquí de Santa Fe, estás aquí en tu querida capital santafesina y tenés tu propia impronta y aquí nos has permitido compartir tu lugar de trabajo. Así que felicitaciones, mucha suerte. Martín, querido, como siempre, un agradecido.
recorriendo estas nuevas oficinas de AUCAM en Santa Fe. Caro, y te vemos en contacto con todos los chicos acá en el área de posventa. Contame, ¿cuál es tu tarea? Bueno, yo soy la Master Kaizen del concesionario, ¿sí? El Master Kaizen viene a ser la figura del responsable de calidad, ¿sí? La imagen del Master Kaizen es una palabra japonesa que significa mejora continua y en eso trabajamos, en que todos los clientes no solamente tengan satisfacción al pasar por nuestras instalaciones, al recorrerlas, al hacer sus servicios, al hacer una compra, en todo el proceso, sino también en la parte de la postventa, en el proceso final, en el después de esa compra y cuando vienen a traer su unidad, ya sea hacer un servicio, una reparación, a lo que sea, ¿sí? Excelencia por sobre todas las cosas. Aparte te viniste, tomaste un cafecito, hermosa las instalaciones, por te relajas. Por supuesto, a recorrerlas, a conocer, a disfrutar, a tomar un café, tenemos algunos dulcecitos también para ofrecerles. Y bueno, importante esto, que en este proceso de cambio nos tengan paciencia con algunas cosas, sobre todo con los teléfonos, tenemos una nueva línea telefónica. Que se van a poder comunicar con nosotros tanto en la venta como en la posventa, ¿sí? La anfitriona de ventas va a hacer las derivaciones correspondientes, pero bueno, estamos acá, ¿sí? en la nueva dirección para atenderlos, para recibirlos, para esperarlos, porque como dijo Germán en sus discursos, nos debemos a nuestros clientes, son lo más importante para nosotros, así que bueno, los esperamos para que vengan a visitarnos. San Martín 3651 en la ciudad de Santa Fe, se vienen acá y todo el servicio impecable. Gracias, Caro. Por favor, gracias a vos. Nosotros seguimos con mucho más contenido y ahora es momento de viajar a San Justo porque se viene la Expo Rural de San Justo, agéndalo ya. Del 19 al 22 de agosto todos vamos a la Expo Rural de San Justo. Estuvimos en el lanzamiento y acá te contamos detalles. Y llegar a San Justo, aquí en el lanzamiento de la Expo Rural de San Justo, La sinergia aquí se va a hacer realmente sentir porque hemos pasado momentos muy difíciles, la sequía, muchos inconvenientes, la alternativa de recomponer el espíritu, ¿no? Sí, ni hablar. El año pasado fue el reencuentro, ¿no? Después de la pandemia la palabra significaba muchísimo, pero la sinergia significa lo que hay que hacer siempre. Claro. Así que yo agradezco mucho a la sociedad rural porque el espíritu de sinergia es lo que nos viene uniendo hace tanto tiempo y que cada vez está más fuerte y que, bueno, esa elección del nombre es lo que va a pasar, es lo que está pasando y que, bueno, que vos estés acá, como siempre, todos los años lo vamos a repetir. Cuando en el 2017 hablamos y te dije, venite que esto vuelve. Bueno, acá estamos como siempre. Y lo bueno que sigue renovándose todo el equipo joven de la sociedad rural aquí de San Justo. 79 ediciones, el reconocimiento a aquellos pioneros también, pero poner en valor los desafíos de la juventud. Sí, quienes estamos en gestión de cualquier lugar, una ciudad rural, tenemos que saber que el mundo no empezó con nosotros. Y tenemos el compromiso de hacer las cosas muy bien, porque fíjate, en San Justo hoy cumple 80 años el centro comercial. Ayer cumplió 80 años el Rotary Club San Justo. Qué bueno. Y esta es la exposición número 79. Mirá lo que pasaba alrededor de los años 40. ¿Qué comunidades teníamos, no? Hay que hacerse cargo de eso como ciudad. Y que de alguna manera te toca seguramente compartir el desafío de este polo educativo, de este desafío de capacitar a los jóvenes para dar respuesta a la demanda laboral. El polo educativo universitario surgió hace un año acá. En mi discurso extenso, que hoy viste que hice, hablé un minuto porque devolví los 10 minutos del año pasado, porque empezamos a pensar en esto. El paso que necesita San Justo era el polo universitario, el polo educativo universitario, y el paso que necesita la sociedad rural y la economía del conocimiento, lo dimos en un año increíblemente, nos transformamos en polo universitario en conjunto, la sociedad rural un activo muy importante, desde el foro producción, y una cosa que te va a encantar. Hoy a la mañana, con estas instituciones, creamos la Asociación Civil Polo Universitario San Justo. ¿Qué quiere decir? El Estado es uno más de los actores. Un compromiso compartido. Exactamente, para que la política pública perdure en el tiempo y eso es una idea que surge del gobierno de la ciudad, pero con estos actores es algo muy original y que bueno, que va a tener su sede y justamente un espacio especial en esta exposición rural con la Expo Guerrera, el Polo Universitario, un espacio que estamos con los diseños ahí, vos no sabés lo que va a ser. Va a ser un lugar donde el conocimiento y la economía del conocimiento y las nuevas tecnologías te van a llevar puesto. Sobre todo a los jóvenes, a los niños, pero también a los grandes, ¿no? Porque no es el trabajo del futuro, es el trabajo del presente, ¿eh? 4.0, inteligencia artificial, si es el futuro, es el hoy.
Tacural Alimentos, Nutrición Bovina TA Plus, Mezcla Alimenticia Premium. Excelentes resultados con altos niveles de producción. Tacural Alimentos, calidad de origen. SZ Marmolería, moderna tecnología, respondiendo a las más altas exigencias del mercado. SZ Marmolería, San Jerónimo Norte. Bladec, excelencia en nutrición y compromiso en producción. SICA, industria para la energía. Universidad Siglo XXI, líderes en educación online. Esperamos tu contacto en algunos de estos centros de aprendizaje universitarios. Y estudia desde tu casa. Con Plan Chevrolet, descubrí el camino más simple y seguro a tu primer cero kilómetro. Financia hasta el 100% del valor, en hasta 120 cuotas. Conoce más ingresando en planchevrolet.com.ar. Plan Chevrolet, la cuota de tranquilidad que estás buscando. La capital entrerriana te espera con naturaleza, aventura, deporte, exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río. Muy cerca de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Paraná te renueva. Cooperativa La Ganadera, desde 1952, junto al campo argentino. El campo da otro paso adelante. El sistema Speed Agro lleva la eficiencia de aplicación de un 45% hasta un 70%. Entra a speedagro.com o a nuestras redes sociales para asesoría comercial y técnica. Speed Agro, the greener standard. Apagro, de Adrián Poncino. Servicios e insumos agropecuarios. Agente oficial de sembradoras Monumental. Tractores y cosechadoras Case. Último bloque de Martín Bustamante TV, este especial desde el nuevo concesionario AUCAM en Santa Fe. Y aquí les muestro, esta es una Nissan base, pero está completamente accesorizada para que puedas ver cómo luce con todos los accesorios. Si te gusta la vida al aire libre, esto es ideal. Tenés la canastilla con las luces LED, las barras, tenés la barra trasera allá en la caja y también los estribos off-road. Esta es una opción, pero vení, acompáñame que te muestro una que te va a encantar. Mirá lo que es esto. Tenés la Nissan con la carpa incorporada. Te vas de vacaciones, la armás en la propia caja y acá duermen fácil dos personas. Te instalás, espectacular. No tenés un lugar donde hospedarte, te llevas la Nissan y la carpa. Esta es otra opción de accesorios que ofrece Nissan AUCAM aquí en Santa Fe. Y nosotros vamos a seguir recorriendo concesionario AUCAM en Santa Fe, pero ahora los invito a ver una nota de archivo, porque estamos conmemorando nuestros 40 años de trayectoria y vamos repasando todo el gran material, riquísimo material que tenemos en todos estos años de trabajo. Y en este caso vamos a ver una nota que realizamos hace muchos años con el artista santafesino Juan Arancio, una entrevista que realizó Martín en la costa santafesina, donde valoró su obra y todo su trabajo artístico. Visitar a Juan Arancio es un poco descubrir todas las vivencias de las islas, visitar aquí al Cumpa Arancio, como le dicen sus amigos, descubrir todo lo que es el gran mundo que encierra al hombre de la isla, al hombre de pescador, al hombre de nuestro litoral argentino. Y con Juan Arancio un día lo visitamos y dijimos, vamos a ir junto con vos a un poco recorrer todos esos amigos. Y aquí en la costa santafesina, que cada momento encierra algún secreto, cosas y a la vida diaria de la costa. ¿Qué estás dibujando? Bueno, este geo, de esa vivencia tan hermosa que es ser, tiene su misterio, tiene su alegría, tiene su pobreza, su desamparo. Todo ese mundo, hay una nivelada generosidad, como vos hablar, en el hecho nomás de las puertas a gente. ¿No es cierto? ¿Qué es donde uno saca todo este tipo? Esa es la gente que yo comparto a diario, digámosle, y que de ahí traigo los temas.
que la gente conoce y la gente admira a veces, y lo tenemos aquí cerca, pero a tiro de onda. Habrá que hay tantas cosas para observar esa vida simple que tiene el hombre de la costa. Habrá podido observar, suponer, el hombre, esos muchachos que llegaban de pasarse ya dos o tres noches adentro, ¿no es cierto?, en esa zona. Y el hombre también, el que se iba, ¿no es cierto?, que lo seguimos nosotros con las cámaras. Esa genera de insulto y criado este lobby. Todo lo ves, tuvimos, ¿no?, los tantos bichitos, nuestros chicos, este grande, sepa apreciar este bicho. Realmente en su río, junto a todo lo que la naturaleza, digamos, le brinda, es cierto. Vos habrás podido, Sergio, la dulzura en el ron tan fuerte a conocer. Tienen su alegría. Me comentan a mí que son esta que da. Esa parquiamente el hombre de la ciudad, de nuestros ríos, y no darle la espalda a nuestro río, ¿no? Hasta ahora tiene oportunidad de observar en Expo Aventura 90, suponer la idiosincrasia de esta gente, ¿no es cierto? Puede hacer un viaje en lanchita, en piragua, en canoa, y observar de cerca con lo poco que se puede vivir en la isla cuando se vive honestamente, porque toda esta gente que vos ves, toda esta gente es simple, humilde, pero honesta. Viven de ese trabajo rudo que lo toman como un juego ellos prácticamente. Vos viste con la alegría que llegaban a pesar de que no hubo buena pesca. Claro, porque hay crecientes, época de crecientes, el pescado se desparrama. Hay que ir a buscar el pescado, a veces no se encuentra. Entonces esta gente, pero traía esa alegría de haber pasado y de saber que fueron a buscar ese pan de cada día que sería incierto a veces, como esta vez. Y también el desafío de permanentemente seguir buscando la carnada, pasar esa pequeña red para juntar esas mojarritas que van a formar parte de la carnada, quizás de algún patí o de algún otro pescado que tenga mejor precio que un simple sábalo, ¿no? Pero qué alegría para vos, me imagino qué alegría para vos poder ir representando en tus dibujos, en tus pinturas, todas estas hermosas vivencias de nuestra zona, ¿no? Claro, ¿sabes lo que pasa, Sergio? Yo soy un poco uno de ellos. Mi infancia pasó en la isla. Gran parte de mi infancia pasó en la isla. Y después ya la isla tiene un misterio que te atrapa. Ya no podés dejarla más. Y hoy tengo una casita allá en la costa, donde prácticamente sábado y domingo estoy allá. Estoy con otros pescadores, pero todo así también. Todos son ellos iguales. Simple, pero bueno, gente buenísima, que parecen hasta niños por la simpleza de su vida, ¿no es cierto? Juan Arancio también va a estar en Expo Aventura 90 exponiendo sus obras y quizás también dialogando con la gente de la ciudad y un poco haciendo amigos, y que algunos por ahí se preguntarán qué es esa parte del dibujo, de pronto es alguna fija de sábalo o algo que el hombre de la ciudad no conoce, ¿no? Claro, exactamente. Vos habrás podido observar hoy, suponer, de dónde saco yo la vivencia y cómo la saco. La veo allá y la dibujo aquí en mi casa. Aquí te estoy justamente ilustrando la parte del lobito, ¿no es cierto?, cuando jugaba con el perro. Esa maravilla de que nos da la naturaleza, ¿no es cierto?, y que nosotros tenemos la suerte de poder observarla en vivo. Aquí no hay, en la isla, no hay plata para pagar los amaneceres, para pagar la vivencia. Y la tenemos acá cerquita nomás, cerquita, pero en las manos. Acá en la costa nuestra, ahí en el Varadero, la podemos tener acá en Alto Verde, sin que nos cueste nada. Y ahí esto es muy lindo, para que los padres lleven a sus hijos, ¿no es cierto?, y hacerle observar esta vida. Hacerle observar esta vida simple, que a veces en la vida no hay que ambicionar grandes edificios, ¿no es cierto?, tener esa ambición desmedida. Cuando vos ves a esta gente que vive con tan poco y tan simple, que, y viven bien, porque para ello le dan, digámosle, valor a todas las cosas, hasta las pequeñas cosas. Habrá podido observar, suponer, la pavita, se le quebró la manija, pero ellos con un alambre se la ingeniaron para hacer su manijita. Gracias, Juan.
y muchas gracias por habernos recibido y haber transmitido todas estas vivencias que luego se reflejan en tus dibujos, en tus obras de arte. Muchas gracias, Juan, y nos veremos en Expo Aventura 90 durante seguramente todo el desarrollo, donde allí van a estar expuestas tus obras. Gracias, Juan. Sergio, gracias a ustedes, gracias a Martín Bustamante, a tu padre, que es un hombre también muy generoso y que demuestra en cada programa el amor que siente por todas estas cosas, por el hombre de la provincia, por el hombre de la costa. Un hombre que no escatima un suponer el rollo para mostrar las vivencias nuestras. Y eso es una cosa invalorable que hay que destacar en tu padre y en vos, Sergio. Así que los agradecidos somos nosotros, que nos da esta oportunidad para que mostremos un poco lo que sabemos hacer y que a veces es tan difícil, y que ustedes se muestran tan generosamente para difundirlo. Gracias a ustedes, Sergio. Bueno, Ana, todos me preguntaban acá el chalequito que nos hizo Bayer Spray con el bordado color dorado, la nueva imagen de Martín Bustamante TV conmemorando nuestros 40 años de trayectoria. Gracias, Gustavo, todo el equipo de trabajo que, por supuesto, siempre nos asiste con nuestra imagen, nuestra indumentaria y con nuestro móvil, también la Frontier, que está debidamente ploteado. No solamente el chaleco, porque Iván lo tenemos del otro lado, ahora le vamos a mostrar, tenemos pantalones, tenemos camisa, tenemos chaleco, toda la indumentaria, total look Martín Bustamante TV. Así que los amigos de Baires siempre impecables en la ciudad de Santa Fe y expandiéndose en una amplia región. Porque empieza el invierno, ya empezó el invierno y tenemos que estar preparados para esta temporada. Bueno, ¿qué te pareció Concesionaria UCAM? Fantástica. Fíjate la vista panorámica que tenemos aquí del salón de venta, instalaciones muy modernas, realmente confortables, para que todos se sientan debidamente atendido y respondiendo a la demanda de cada uno de los usuarios. Me quedo con algo muy importante que mencionó Carolina, mencionó Estela, la hospitalidad. Eso es realmente, es una filosofía japonesa y Nissan lo implementa en cada uno de sus concesionarios y AUCAM lo lleva adelante al pie de la letra. Llegás y realmente la atención es impecable. Nos vemos permanentemente, semana a semana, por las señales televisivas, con la base central nuestra Telefe Santa Fe de hace 40 años consecutivos, pero también nos pueden ver por las redes. Nos pueden ver por nuestras redes sociales, estamos en YouTube como Martín Bustamante TV. ¿Te acordás que nos veían allá en el sur, ¿no? En la zona de Vaca Muerta? También nos veían televidentes de todo el país y también de países vecinos nos ven a través de YouTube. Estamos en redes sociales, acordate que está el sorteo vigente de las herramientas Baco en nuestro Instagram. Así que sin más, nos vamos, Martín. UCL, el canal latinoamericano, y también el saludo para los amigos de Chacra TV, que también nos brindan dentro de su programación un espacio adecuado. T5 satelital allá en el norte argentino. Así que gracias a toda la familia de redes y señales satelitales que nos permiten llegar a cada uno de sus hogares y compartir nuestro contenido. Se nos acaba el tiempo. Chao. Chao, chao.